Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de este noveno encuentro a lo que denominamos en conjunto con los compañeros de trabajo el taller de conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. En la primera parte tuvimos la oportunidad de ver al ingeniero Platt, Pedro Platt. Él es de la Universidad de Mar del Plata, en donde nos hizo una introducción a lo que es la temática de pulverización dirigida. Pudimos ver los conceptos básicos y algunos ensayos que están realizando junto al ingeniero Santiago Thorn también. Y en esta segunda salida de lo que es este video, vamos a ver a la experiencia que hemos compartido también junto con todos los que integramos el equipo de agricultura de precisión del INTA Manfredi, del experimental del INTA Manfredi aquí en la provincia de Córdoba. Vamos a ver al ingeniero Juan Pablo Vélez, que nos va a contar un poco más sobre algunos ensayos realizados a campo y también a extenderse un poco más en cuanto a los conceptos que tienen que ver con la pulverización dirigida para el control de maleza. Así que, bueno, dejando esta introducción breve y concisa, los escuchamos ahora al ingeniero Juan Pablo Vélez. Adelante, Juan. Bueno, gracias, Diego. Sí, haces bien. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo exhaustivo en equipo que se ha llevado a cabo en la estación experimental Manfredi, en conjunto, bueno, con un pasante que ha hecho un buen relevamiento de todo, Santiago Reinero, junto con Facundo Méndez, que también si no, creo que está en la charla, está conectado. Bueno, Diego, quien me acaba de presentar, sin duda que ya han participado todos, Fernanda, y Diego Ustarro, que es el experto en malezas de Manfredi, el referente en malezas. Así que bueno, la idea es explicar, tratar de dar la charla de Pedro, excelente, muy buena charla, creo que da los conceptos que a mí me falta entender, que son los conceptos de funcionamiento de raíz. Y cosa que es fundamental para entender esta tecnología y poder usarla correctamente, ¿no? En la charla mía va a tratar de estrategias de aplicación selectiva de malezas en el centro de Córdoba. Voy a tratar de darle un enfoque desde mi experiencia, desde mi región, y ya que esto, sin duda, en cada región lleva una investigación adaptativa acorde a las características agroecológicas. Así que me animo a decir, ¿no?, que bueno, hemos hecho un análisis muy exhaustivo con la intención o con la idea, con la planificación de plantear estrategias de utilización que ayude al usuario de estas tecnologías a sacarle el máximo provecho posible mediante puntos o claves principales, digamos, puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de salir con este equipamiento de aplicación selectiva, ya que no hay que utilizar un método estandarizado, sino que, y lo vamos a insistir, hay que utilizar muchísima agronomía y conocimiento para determinar cuál es la mejor estrategia en el uso de los detectores de malezas y en general la aplicación variable o selectiva de malezas, que puede ser mediante elevamiento por dron, por satélites, por sensores proximales, como puede ser aplicado en la maleza o con invisión artificial, que también vamos a tocar ahí. Pedro bien habló de dos marcas que están trabajando en Argentina y que están representadas en Argentina, Weedit y Windseeker. Yo voy a abarcar ambas, aplicando un poco las diferentes metodologías de configuración de las maquinarias. Bueno, la estrategia en la utilización de estas herramientas comienza en la instancia en que yo elijo en qué equipamiento montarlo, ¿no? No, hay que comprender, hay que contemplar bien a dónde voy a montar este equipo, y esto va a depender de las características o de las condiciones particulares de cada momento, de cada establecimiento. Estos equipos de arrastre, por ejemplo, sirven muy bien para complementar las pulverizadoras autopropulsadas, pero tiene un inconveniente de que del tema de logística. Son equipos muy largos, frágiles, y que, como en muchos de los casos, en la sembradora principalmente y en la cosechadora, durante el traslado sufren enorme fatiga, por lo que hay que equiparlos y reforzarlos de manera bien inteligente, ¿no?, usando bastante inteligencia.
Por ejemplo, aquí vemos algunos aplicadores de caño tubo, de simple tubo, bueno, han tenido muchas dificultades y roturas, pero lo cierto es que cuando los lotes se concentran, no están tan atomizados, es una buena estrategia para equipar estas herramientas, estas pulverizadoras baratas, para guardarlas en el momento del ciclo de cultivo y sacarlas solamente para el momento de los barbechos y de esa manera complementar a las autopropulsadas. O bien, otra ventaja que tiene estos equipamientos que son muy estables, no tenemos que lidiar con la oscilación del botalón, ya sea en forma ascendente como en forma horizontal. Al tener las ruedas copiadoras, ubican al sensor de la mejor manera y le dan esa estabilidad. Pero en las condiciones de siembra directa argentina hay que reforzar mucho estas estructuras. También, como dije, hay pulverizadoras muy estables que tienen estabilizado el botalón y hay que comprender esto porque mientras más inestable el botalón, mientras más oscilación tenga yo más voy a tener que ajustar y las medidas de ajuste y de calibración de estas herramientas van en detrimento de del ahorro. Por ejemplo, si tengo un botalón muy oscilante, voy a tener que ajustar, como dijo Pedro, las dos calibraciones o regulaciones que tienen estos equipamientos, como es el rango y la sensibilidad. La de sensibilidad es qué tan sensible o qué tan celoso es el equipo para activarse ante la presencia de una maleza. Mientras mayor sensibilidad, mayor probabilidad de encontrar las malezas más pequeñas. Y el rango es qué tanto antes y qué tanto después se activa, qué tanto antes se activa y qué tanto después la maleza se desactiva. Entonces, al tener un botalón muy oscilante, yo voy a necesitar tener alta precisión, alta sensibilidad en la utilización para que aplique rápidamente y tenga esa capacidad de detectar y aplicar, y voy a tener que regular con rangos mayores, que se active mucho antes y mucho después. Todas estas dos cosas pueden ir en detrimento de la buena calidad de la aplicación y del ahorro, por supuesto. Había mencionado, Pedro, también algunas estrategias para el cálculo de la cantidad de caldo, y esto se ha contemplado y se han desarrollado ciertos sistemas para este tipo de uso de aplicación selectiva, y uno de los que se avizora como podría llegar a ser una solución ante la disminución de costos, esto encarece significativamente los equipamientos, es la inyección del caldo, del inyectar del producto puro en la línea, ¿no? Mediante ya sea un simple barral o un doble barral. Este es un doble barral, por ejemplo, son dos barrales que tienen una pulverizadora convencional o de arrastre, puede ser, que utiliza dos tanques y dos bombas, y o sea, serían dos sistemas de pulverización totalmente separadas, porque con una iría aplicando en cobertura total, con algún producto determinado, y con el sistema de WIDIT haría un refuerzo con aplicación selectiva, y de esa manera yo puedo aplicar dos productos con diferentes estrategias, el mismo, o dos productos con diferentes estrategias. Si aplicara el mismo, estaría simulando el bias, digamos, de este sistema, del WIDIT particularmente, ¿no? Que tiene el bias, como dijo Pedro, es un sistema que permite regular una baja aplicación en todos los picos y cuando detecta una maleza le incrementa la dosis. Bueno, más escenario y más situaciones de instalación de los equipamientos. Fíjense que hay máquinas, depende de la estrategia, insisto con esto. Muchos preguntan si conviene equiparla una máquina vieja con estos equipos de avanzada. No hay una receta, no es difícil determinar en dónde es aplicado. En principio yo preferiría esta tecnología tan cara, ponerla tan costosa, no voy a decir costosa porque es amortizable, ¿tá? No digo en contra del precio, sino tan avanzada poner una pulverizadora vieja, digamos, que no tenga ni siquiera estabilizador de botalón o un sistema avanzado de estabilización y que el botalón sea totalmente inestable, digamos. Pero, insisto con esto, depende si yo voy a aplicar a baja velocidad, las características de mi producción requieren una aplicación de baja velocidad controlada, ser menos riguroso o menos demandante en lo que es estabilidad de botalón.
Los equipos, esto tanto el WeDit con el WeSeeker tiene la posibilidad, la ventaja de poder mapear. ¿Sí? Esto es una herramienta fundamental a la hora de la aplicación de herbicidas, porque, y más en barbecho, porque según lo que en mi experiencia, la experiencia nuestra, nos permitiría hacer, hasta tras sucesivas aplicaciones, nos permite hacer mapas de recurrencia. Estos mapas de recurrencia son muy sumamente importantes para establecer otras estrategias de control. Aquí hay, muchas veces se aplica, se adopta una tecnología drástica, para decir de alguna manera, como el control mecánico de maleza ante la inevitable, supuesta inevitable destino de usarlo, y muchas veces no están así, y si fuera posible o si fuera realmente necesario, se podría hacer un control mecánico inteligente utilizando estos mapas de frecuencia, ir al lugar de origen, donde se dio origen, para hacer un control mecánico, ya sea liviano o, bueno, profundidad. Pero no utilizar el control mecánico deliberadamente en todo el lote, sino tratar de focalizarse en las zonas de recurrencia, aquellas zonas de difícil control. Los mapas de aplicación no son otra cosa que un mapa de colores, como muchos de los que habíamos manejado de información, lo hemos visto, básicamente que se trazan en diferentes colores. Cada color representa una cantidad de herbicida aplicado. El verde, por ejemplo, es la aplicación mínima, baja o cero. Y el rojo son aplicaciones mayores, ¿no? De arriba de los 45 litros por hectárea, en este caso, ¿no? Litros por hectárea. Entonces, de esta manera nos permite ver en qué lugares se aplicó. Sin duda que aquí, muy probable que en esa franja roja haya habido un chancho, para decirlo burdamente, un chancho, una franja no aplicada anteriormente. Bueno, en los ensayos que hemos hecho con los chicos del grupo, que hemos realizado en conjunto, hemos medido varios parámetros. El primero fue el ahorro de insumos, después medimos precisión y la eficacia. En el tema del ahorro de insumos, nos abrió mucho la cabeza el tema de la regulación de la maquinaria. ¿Qué regulación utilizamos? Bueno, yo recuerdo y voy a hablar mucho de aquí en adelante el tema de la sensibilidad de los equipos, ¿no? La sensibilidad del equipo. En este caso, el WeDit, la sensibilidad, la mayor sensibilidad es el 1 y la menor sensibilidad es 4. Ahí vemos diferentes escenarios de maleza y puse los 4 escenarios para explicarlo y explayarme un poquito en esto, en qué significa. A simple vista, vemos que a menor sensibilidad, menor es la cantidad de litros aplicados por hectárea. Si nosotros tuviéramos una aplicación de 100 litros por hectárea, generalmente en el caldo, nosotros hubiéramos ahorrado, en ese caso, en el peor de los casos, con una altísima infestación de maleza del 38%, una alta infestación de maleza, un 38% de infestación, y una sensibilidad del 1, hubiéramos ahorrado 30 litros por hectárea de insumo. Esto es relativo, ¿no? La cantidad de, en función, el ahorro, después ustedes verán, lo calcularán ustedes en función de la cantidad o la concentración de caldo que ustedes usen generalmente, ¿no? Acá se aplicó, por eso la decisión fue a poner los litros que se consumen, ¿va? Entonces después uno calcula sus ahorros. Vemos en el caso de los 38% de infestación, que a medida que aumentamos, disminuye la sensibilidad, disminuye la cantidad de litros utilizados. Hasta el punto tal de que en la sensibilidad 4 utilizamos 40 litros por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? De que sin duda hubo malezas de que no detectó, porque si lo pasamos a 4, es el mismo escenario, el mismo tablón de malezas, lo pasamos a la sensibilidad 4 y con 1 y aplicado diferente, quiere decir que hay malezas que no las detectó. Esto es bueno, esto es malo, depende de la estrategia que nosotros establezcamos al momento de la salida. No quiere decir muchas veces, porque se nos hayan escapado malezas o porque no hayamos aplicado malezas, que la aplicación haya sido mala. A lo mejor nuestra intención era aplicarle a cierta cantidad o a cierto tamaño de maleza para hacer un control con algún producto químico costoso o de alguna faja no demasiado de alta fitotoxicidad, de alta toxicidad, y aplicarlo con una necesidad para matar a aquellas poblaciones, a aquellos individuos grandes. Y el resto
las dejé escapar para hacerles una aplicación con una aplicación de una concentración menor o algún producto de otra faja, digamos, de otro color de faja más, menos tóxico. Entonces, en esto no hay una manera, una única manera de hacerlo, ¿no? Y una manera que parece incorrecta puede ser realmente el objetivo del cual fue planteado. Así como, por ejemplo, en el caso del 21%, por supuesto, la aplicación de cantidad de litros por hectárea fue menor, y el 14 litros por hectárea, la de 14% de infestación, prácticamente no hubo variación en diferentes sensibilidades, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué no hubo diferencia? Porque la población de maleza, los individuos que había, tenían todos el mismo tamaño grande. En este caso era un tablón con infestación de ocucha, generalmente de tamaño uniforme, redondeado, bien denso, con una mata muy, muy densa, que independientemente de la sensibilidad, la cantidad de producto aplicado fue la misma. No hubo falsos disparos y no había malezas pequeñas que activaran la alta sensibilidad. Si hubiera habido malezas pequeñas, hubiera habido más cantidad de disparos en la sensibilidad 1. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, dependiendo del tamaño de maleza, por supuesto que la sensibilidad que vaya a utilizar y el impacto que vaya a tener. Pero muchas veces indiferente la sensibilidad que yo utilice si las malezas mantienen el mismo tamaño. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un tablón o tengo un lote que tiene una altísima infestación de malezas y que de tamaño uniforme, grande, y tengo ciertas porciones del lote en donde tengo mucha infestación de malezas pequeñas, puedo ir con la sensibilidad 1 porque no corro el riesgo de que haya muchos falsos disparos, en este caso, ¿no? Esto es, aclaro una cosa que es muy importante, que esto es sobre rastrojo de soja, ¿tá? Esto es lo más fácil, digamos, para estos sensores. Entonces, porque las diferentes alturas de las cañas, tanto de maíz como de trigo, suelen generar algunos falsos disparos a altas de sensibilidad. El equipo reacciona por las dudas que se escape una maleza. Pero bueno, esto es sobre soja. Entonces yo, lo que me está diciendo esto es que puedo trazar tantas estrategias como situaciones en el campo existan. No es como en una aplicación convencional, que son 4 o 5 variables, las climáticas, por supuesto, importantísimas, y luego tengo que saber cuánto tengo que aplicar y cuánto tengo que programar la maquinaria y salir. No, acá tiene que haber una fuerte injerencia y un fuerte peso agronómico a la hora de usarlo y sacarle el máximo provecho a esta ventaja. Y tenemos ahí un problema, ¿no? La de 45%, se estará preguntando por qué la de 45%, me está dando bajo. Bueno, esto es porque básicamente lo que nos obliga a ajustar, y es lo que hablamos con Santiago, tú, Pedro, Diego, que esto nos obliga a cambiar las estrategias de trabajo, inclusive incurriendo e innovando en estas. Ya no va más el ir con el cuadrito y contar la cantidad de malezas que hay por metro cuadrado. Acá tenemos que calcular la superficie cubierta por malezas. Y nosotros lo que calculamos mal acá es que hubo 45% de infestación, o sea, hubo una alta cantidad de malezas por superficie, pero todas tenían el tamaño pequeño. Entonces, acá no estamos contando la cantidad cubierta, sino la infestación. Entonces, los cálculos por ahí nos salen mal, y las mediciones nos salen mal, porque estamos utilizando tecnología que no es acorde a esta, ¿no? Tecnología de relevamiento, principalmente. Una de las opciones muy interesantes para probar, y que nos hemos propuesto como objetivo, es la utilización de inteligencia artificial y aplicación, por ejemplo, como Sacha de Millar, que nos permitiría obtener un porcentaje de cobertura real de malezas. Lo importante de esto es que los ensayos se realizaron sobre una plataforma. Tuvimos la gran oportunidad, gracias a los representantes de WIDIT, de Geosistemas, de que nos equiparon un tractor con una pequeña pulverizadora de 6 metros, entonces realmente fue un juguete y nos permitió hacer un montón de cosas, tales como medir el ahorro, porque nosotros para medir el ahorro de insumos llenábamos el tanque y luego medíamos cuánto había consumido en ese, que es fácil en un tanque chiquito, pero en un tanque grande, en una pulverizadora industrial, sería complicado. Básicamente lo que hicimos, pusimos tarjetones de papel blanco, así como mencionó Pedro, logramos comprobar de que no hubo falsos disparos, de todos modos poníamos papel blanco
lejos de la maleza para, si generaba falso disparo, poderlo determinar y detectar. Y a través de marcador colorimétrico de color, no me acuerdo cuál es la marca, pero el nombre, pero es de Bayer, marcábamos el agua y de esa manera tenía las tarjetas, los tarjetones de papel, y podíamos ver a qué había detectado y a qué no había. Relevamos miles de individuos, bueno, miles y muchos individuos, casi mil individuos, para ser realista, cientos de individuos, quise decir, y hicimos la curva de probabilidad de control a través de métodos estadísticos. En función de la sensibilidad que nosotros utilizamos, acá estaban todas las malezas, ¿no? De todas las especies y todas las variedades y de todas las familias. Y a medida que nos alejábamos incrementábamos el diámetro medido de la maleza, incrementábamos la probabilidad de control. Y fíjense cómo varía según la sensibilidad, la 1, la 2, la 3, la 4. La que mayor logró detectar, la mayor eficacia fue en la 1, que a 5 centímetros, en maleza de 5 centímetros de diámetro, logramos un 91-98% de detección. Le seguía la 2, por supuesto, no muy mala detección para nada, y sí bajó bastante la 3 y mucho más la 4. Fíjense con la probabilidad de detección de cada una de las malezas. Teníamos una probabilidad de detección alta recién a los 10 centímetros. Esto es malo, es bueno, insisto con esto, depende de qué malezas haya, qué tamaño tengan y qué distribución, y a cuál de todas las malezas nosotros nos focalicemos para utilizar esta herramienta. También hicimos el testeo y pudimos corroborar el testeo en 8 especies de malezas, a ver si había diferencia en las diferentes malezas. Pudimos sacar en limpio algunas muy interesantes, como por ejemplo, qué pasaba con el yuyo colorado. Logró una muy buena detección a los 5 centímetros y a los mayores 5 centímetros, no así, a lo menos 5 centímetros, o una, depende también, esto insisto, si me voy a cansar, depende, porque esto es muy flexible y depende de la estrategia, ¿no? Entonces, un 70% que podría llegar a ser una detección con alta, con una sensibilidad 1, a una esa pequeña, podría no llegar a ser una mala detección. De hecho, una buena detección, según los expertos en malezas, dicen que un 75% se establece que un 75% del control de los individuos, o sea, de las 100 plantas, murieron 75, es un buen control dentro de todo, ¿no? En Rama Negra también hicimos el control, se me solapó acá la tabla de equivalencias. Fue un muy buen control con sensibilidad 1 en menor de 5 centímetros, y bueno, y así hasta 4, ¿no? La de 4 disminuyó bastante el control en la 2, pero, perdón, a mayor de 5 centímetros disminuyó bastante, pero seguía siendo aceptable, a 3, inclusive en el nivel de sensibilidad número 2, y no tan malo tampoco en el 3. Esto es pasto puna, que esto yo le atribuyo esta muy baja detección, más que por el equipo en sí, es por la forma de medir el tamaño de la maleza. También tenemos que ajustar muchas cosas a campo y desaprender algunas cuestiones con este tipo de tecnología, porque lo que hacíamos, medíamos el diámetro. Y era como que los extremos de las hojas trazan el límite, ¿no? La circunferencia del círculo. Y si nosotros trazamos la circunferencia del círculo con el diámetro, con la punta de las hojas más externas, no es la misma cobertura que tiene una dicotiledónea que una monocotiledónea. Si bien el radio quizás máximo sea igual, el mismo, la cobertura, el porcentaje de cobertura dentro del círculo no es igual. Menos aún en pasto puna o Estiparabachi aeta, que al tener muchas veces una mezcla de hojas secas y hojas verdes, como rebrota entre medio de las hojas secas, el diámetro es difícil de establecerlo, es muy probable que hayamos sido muy exigentes, digamos, con el diámetro. Bueno, establecimos menos de 5 diámetros, y a lo mejor de 5 centímetros de diámetro, a lo mejor no era muy pequeña la planta, tenía muy poquitas hojitas, por eso no lo alcanzó a detectar.
También hicimos un ensayo de efectividad, y en este lo pusimos bien a prueba, lo exigimos, qué pasaba cuando tenía una cobertura, un rastrojo. En este caso lo hicimos sobre un cultivo de cobertura de centeno, en el cual obtuvimos bastante buenos resultados en lo que es yuyo colorado, no tan así en gramíneas sobre cultivo de cobertura. Esto se probó, la misma tecnología, este es el escenario en el cual se pasó, digamos, o se aplicó con sensores de maleza. Se ven ahí las poblaciones de yuyo colorado, y bueno, seguramente alguna gramínea un poquito más difícil de distinguir. Este es el escenario. Y al lado teníamos el barbecho químico, o sea, con sobre rastrojo de soja. Entonces hicimos el detección con cablecito, en esto Diego me puede dar, respaldar en lo que fue el marcar con los cablecitos de los teléfonos, los colores, cada color identificaba una especie y tamaño. Entonces, de esa manera después íbamos periódicamente a ver cuáles de las malezas, y lo identificábamos por los cablecitos, cuál de las malezas había muerto, se había secado, ¿no? Entonces hicimos un control, y el control no fue tan malo. Sí tuvimos dificultades en gramíneas sobre cultivo de cobertura, no alcanzó a detectar, o hubo baja de porcentaje de detección. Y ustedes ven que era de esperar un poco, ¿no? Fíjense, después de la cosecha, dejó como una especie de andana atrás, en la cual ahí abajo se pueden ver algunas malecitas. ¿Sí? Algunas las detectaba, pero otras se le complicaba, tampoco podríamos... Es una cuestión obvia, ¿no? De todos modos, se logró un 60% de ahorro, y esto siempre se hace a conciencia de que, o sea, una mala aplicación no es mala si se hace conscientemente, se hace conciencia del producto o de las probabilidades que esta arroja posteriormente, ¿no? Se hizo conciencia de que había que aplicar una vez más con estos detectores de maleza. Generalmente se acepta la realidad de que hay que entrar una vez con estos detectores, se permite y se aprende a convivir con cierta población de maleza, con ciertos rangos óptimos de infectación de maleza, y manejarlos inteligentemente, ¿no? Es fácil de mantener un lote limpio, pero muchas veces mantener un lote limpio puede resultar ser poco rentable, ¿no? O sea, yo puedo mantenerlo todo el año limpio, pero al fin del año no me van a cerrar los números. Y puedo mantener una cierta población de maleza sobre el lote sin que me ocasione ningún daño posterior al cultivo. Me van a decir, sí, y hay que tener cuidado con las resistentes, que no hay que dejar, hay que manejar los umbrales o hay que exterminarlo completamente. Es cierto, hay que estudiar cada uno de los escenarios y hay que tener en cuenta cuáles son las malezas resistentes, pero de todos modos hay muchas estrategias todavía para explorar para que no sea tan determinante, ¿no? Que no quede ninguna maleza en el lote. No obstante, cabe mencionar que nosotros aplicamos una sola vez posteriormente el cultivo de cobertura, por supuesto que el cultivo de cobertura fue secado, pero fue la única aplicación que se hizo, además del desecante, mientras que sobre el barbecho químico se hicieron tres aplicaciones, ¿no? De productos y bastante costosos. No tengo el análisis económico, pero va a merecer hacerlo. O sea que si bien aplicamos una, tuvimos un control como nosotros esperábamos, ¿no? Pero nos posibilitó entrar una segunda vez y haber ahorrado previamente dos aplicaciones. Esto es un poquito más el detalle. Tuvimos nuevamente problemas con la gramínea, la panicoides, Urocloa panicoides, en la cual las de menores de 2 a 4 hojas, las de menor tamaño, les costó un poquito encontrarlas y combatirlas. Bueno, esto es un poco lo que es aplicación selectiva mediante WeeDeed. Hay otros sistemas de aplicación selectivas, como puede ser la utilización también de satélites, por ejemplo el satélite Sentinel, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Podríamos discutir horas enteras de detectar malezas mediante satélites. También tenemos los drones, que tienen su capacidad operativa, su autonomía, dependiendo de qué tipo de drones. Estas herramientas son útiles, son muy útiles, son totalmente complementarias. Insisto con esto, la tecnología, el avance tecnológico nos obliga a ver a macro, digamos, ¿no? A una visión macro, a ver el efecto holístico, inventar todas las... Deja de existir una sola herramienta aniquiladora, exterminadora,
sino que hay diferentes herramientas que nos permiten hacer un uso racional de los insumos y aplicando altísima connotación agronómica, ¿no? Entonces, estas herramientas son muy buenas y hay que contemplar las diferentes limitaciones y en qué lugar o en qué nichito cada una de las tecnologías se acomodan para complementarse, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, una de las maneras de relevar cuánta cantidad de herbicida tengo que utilizar o aplicar mediante el Weed It para de esa manera preparar el caldo es con drones. Sí, es cierto. Pero el Weed It, para amortizar un Weed It necesitamos hacer por lo menos 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas por año. Si nosotros hacemos 3.500 hectáreas relevadas para calcular la cantidad de caldo, nunca vamos a ir a la par, digamos, de la velocidad de pulverización, porque necesitamos muchos drones, muchas baterías y muchas horas hombres para programar la pulverización selectiva. Ahora, si yo lo utilizo en cierta cantidad, en ciertos cultivos de alto costo, que a mí me interesa particularmente porque el cultivo o la herbicida que voy a utilizar es sumamente caro, solamente en esos escenarios sí puedo ir con el dron a hacer un relevamiento mucho más inteligente y contemplar otras variables que no me lo permitan. También podemos hacer, esto es una foto, esta gentileza de la gente de Marco Juárez, que están llevando a cabo pruebas con drones convencionales, ¿no? Esos drones que nosotros los compramos para sacar fotografías familiares, ¿sirven? Sí sirven. Algo nos complementa. En este caso pudieron hacer discriminación a través de diferentes metodologías geoestadísticas de malezas en el lote y de esa manera poder ir a hacer una planificación selectiva de pequeñas parcelas para la aplicación de variables de herbicidas. Para hacer la aplicación de variables de herbicidas también se pueden generar prescripciones mediante imágenes, como dije, satelitales, drones o aéreas. Pero acá también tenemos que tener en cuenta la tecnología con la que vamos a aplicar. Eso de unir tecnología es muy importante y ver cómo funciona, ¿no? Tenemos casos que han comprado drones para hacer la aplicación variable, para hacer prescripción para aplicación variable, y terminaron desistiendo de su negocio porque no andaba, no les funcionaba. No es que no funcionaba el dron, el dron hacía su trabajo, relevaba precisamente dónde estaban las malezas, los manchones de malezas, ¿no? El problema es que se aplicaba con pulverizadoras reguladas por bomba. Actualmente vienen con PWM y electroválvulas que nos permiten que casi la actuación era instantánea, comparación de la bomba, que hasta que la información, una vez que daba la información, hasta que se normalizaba y el producto llegaba y la cantidad de producto llegaba a los picos y en la gota óptima, pasaban 15, 20 o 30 metros. Entonces uno después tenía que ir con la mochila para pasarle a esos manchones que se no llegaba a activarse, o activar mucho antes la pulverizadora que terminaba haciendo una aplicación casi convencional. Entonces, no es que no sirvan las tecnologías hay que saberlas utilizar y darle ese marco óptimo, ¿no? Hay muchos otros desarrollos a nivel nacional, como el volocóptero, en el caso de volocóptero de John Deere, que permite hacer planificaciones y vuelos dirigidos a malezas. Estos volocópteros se están utilizando principalmente en canchas de golf. Funciona con 18 rotores, tiene una capacidad de carga de 200 litros, pero puede volar solamente 30 minutos, ¿tá? O sea que tenemos el limitante de las baterías, hasta que las baterías no evolucionen de modo suficiente, estos elementos tienen ciertas limitaciones en la aplicación. No obstante, es una herramienta más, que se sirve o no sirve, hay que probarlo en diferentes escenarios. Dudo que en algunos escenarios para hacer aplicaciones totales en nuestro lote no sea útil, pero no tengo la última palabra, o sea, hay que ver. Un principio que me interesa muchísimo es el sistema de John Deere, que es un sistema totalmente automatizado. Estos drones consisten de varios múltiples drones en una base, en una estación, que permite el autoabastecimiento tanto de batería como de principio de caldo, de producto, para ir a pulverizar la herramienta. Esto me resulta muy atractivo porque, como todo en la robótica, la autonomía termina siendo relativa. La autonomía no importa si dura poco, la cantidad de productos, si el tanque es chico, si la batería tiene poca duración, mientras el autoabastecimiento sea totalmente autónomo.
Estos equipos son totalmente autónomos y tienen un otro dron junto, que es el Vigía, que es el que sale, el que saldría, o sea, esto lo promociona la empresa, saldría, hace la exploración, detecta las malezas y, como al estilo de las abejas, vuelve con la información o la emite por telemetría, no creo que vuelva con tanta tecnología, sino que por telemetría vuelve la información, y estos drones salen a aplicar solamente en aquellos sectores en el que el dron vigía y le dio la orden de que lo hicieran. Me resulta muy atractivo y que cambie los paradigmas de la automatización y la autonomía. Y el Agras, que este es el aplicador por excelencia en los drones, que es de DJI. Este dron no pretende reemplazar ni a las grandes, ni a nada. Por eso yo pretendo ubicarlos en los nichos. Son herramientas útiles. Pero fíjense en el eslogan que tiene: 40 a 60 veces más rápido que una operación de pulverización manual. No pretende competir con la pulverizadora, nunca se dijo eso, pero está bueno que lo digan ellos, que permite, no competir, porque no va a competir, pero suplantar la mochila, ¿no? Esa operación que muchas veces en pequeñas o medianas agricultoras se hace con mochilas, y lo que resulta tan nocivo para la salud. Los cortes por sección, otra tecnología muy interesante, y dependiendo del nivel de superposición que haya en los diferentes lotes, que esto va a depender de qué depende, del tamaño de los lotes, de la forma de los lotes y de la cantidad de obstáculos que haya en los lotes, va a haber la superposición inevitable para que no genere los chanchos. Esto que permite hacer una cobertura virtual a través de GPS de alta precisión, permite reconocer los picos en cada uno, en qué momento se solapó, y de esa manera desactivarlo y no volver a aplicar en esas regiones. Hicimos, dentro de un trabajo que hicimos una comparativa de qué pasaría en un lote con el 10% de superposición, que sería un caso extremo, ¿no? Tendríamos un ahorro, por ejemplo, en el caso de maíz, que estamos en el orden de los 140, los 160 dólares en aplicación, en todo el ciclo, fungicida, herbicida, tendríamos un ahorro de 150 dólares. Supongamos que 10% de superposición es mucho, no es común, aunque sí lo es en aquellos lotes en donde se han hecho desmontes selectivos, o en aquellos lotes muy irregulares, en quebradas. Vamos a poner 5% de superposición, estamos hablando de 75 dólares por hectárea de ahorro, o sea, estamos hablando todavía de una muy buena suma de dinero en ahorros. Por eso no hay que hablar de costos, sino hay que hablar de caro, sino de costoso, ¿no? De cuánto tiempo se puede llegar a amortizar. Bueno, también hice una comparativa en semilla, qué ocurriría cuando la semilla va a cuesta entre 150 y 200 dólares. 250 dólares me quedo corto, hasta 300 dólares también. Tenemos en estas tecnologías, tenemos un impacto impacto directo y un impacto indirecto. Los impacto directo son la disminución de los costos, y el impacto indirecto, los tiempos de carencia y la contaminación. Siempre digo que esto es como una carrera de ciclista, ¿no? Cuando cae uno delante, caen todos atrás. Cuando cometemos un error o sufrimos un tropiezo en algún labón de nuestro manejo del cultivo, tenemos que juzgarlo por el impacto directo que se ocasiona en ese mismo determinante, que es, sin duda, que es disminución de los costos, pero también tenemos que ver hacia adelante qué va a ocurrir en un futuro con esas, ¿no? Pasa no solamente en la pulverización, sino también pasa en la cosecha, por ejemplo, en la distribución correcta del rastrojo, en la siembra, cuando sembramos torcidos o derechos, qué pasa con la cosecha, o cuando fertilizamos desuniformemente el fertilizante, qué pasa cuando lo picamos para silo, y qué humedad tenemos. Bueno, la aplicación de Sacha, que la mencioné, es una aplicación interesantísima para utilizarla, aparte tiene muchísimas otras ventajas, y también se está hablando de pequeños robots que pueden operar en nuestros campos. Todavía esto lo veo bastante distante, por lo menos a esta escala. Estamos hablando de robots que tienen 4 hectáreas durante 8 horas de una capacidad operativa, o 5,5 hectáreas por día. Necesitaríamos cientos para cubrir una escala media de nuestra agricultura convencional. No obstante, es una realidad y que merece tenerlo en vista, digamos, por lo menos periférica, porque las cosas pueden cambiar, tanto a velocidad o capacidad de detección, y son una ayuda, pueden ser una ayuda muy importante para disminuir drásticamente o anular prácticamente la utilización de agroquímicos. Están volviendo, en cierta manera, los controles mecánicos a través de rayos láser, a través de corte por concentración de luz solar. Se está volviendo a hablar de esas cosas.
Y por último, nuestro robot argentino, digamos, el Terran de Plantium y el DOT, que se acercan un poco más en cuanto a tamaño y capacidad operativa. No sé si en precio, todavía no tuvimos la oportunidad de hacer análisis, pero estas escalas están más cerca a lo que necesitaríamos en nuestra agricultura convencional. Te queda todavía muchas cosas que discutir en estas tecnologías, y asimismo también en el WeDid y el WeSeeker, el tema de la figura del contratista rural, que en muchas zonas no penetra esta tecnología por el tema del reconocimiento de esa tecnología, cómo se cobra, cómo se paga, la concentración de tierras y todas esas cuestiones, ¿no? Generalmente estas cosas hay que buscar a la vuelta para insertarlas en la figura del contratista. Y de otra cosa más, los campos alquilados, esos campos atomizados, que tenemos campos diseminados por una amplia región. ¿De qué me serviría tener una pulverizadora totalmente autónoma si aún así tengo que ir a acompañarla y estar al lado de ella para que no me la roben, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que hay que discutirlas y que hay que encontrar un marco de uso correcto para que estas cosas se adapten, porque es el futuro. Y otra tecnología muy interesante, el módulo controlador de gotas de Tecnopulverizar, es muy interesante. Creo que tanto Pedro como Santiago ya también lo están evaluando. Nosotros también tenemos pensado, me parece un principio muy interesante, si bien no es nuevo el principio, me parece que es una muy buena tecnología. Y los controladores eléctricos, que sí lo están probando, acá Fernando Caramuza ya hizo unas pruebas, controladores que apuntan más, por ejemplo, a las zonas periurbanas, para controlar malezas sin el uso de agroquímicos. Esto, por lo que mencioné en todo esto, y lo que mencionó Pedro, se están abriendo un abanico de tener una sola herramienta. Estamos teniendo la posibilidad de acceder a una, siempre digo, una navaja suiza, ¿no?, a múltiples alternativas para solucionar problemas. Así que el desafío es muy grande y queda muchísimo por hacer, principalmente lo que respecta a responsabilidad nuestra, a medir y ayudar a bajar a tierra y a que estas herramientas sean adoptadas por parte de las instituciones en la investigación. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Yo creo que entonces aquí cerramos la segunda sección de este noveno encuentro de conversación en el taller del ingeniero Juan Pablo Vélez de la Estación Experimental de Manfred en el centro de la provincia de Córdoba. Y si les parece, sin más, invitamos a los que nos estén escuchando en YouTube que después de escuchar esta grabación se queden en el canal oficial de INTA Agroindustria y escuchen la tercera grabación de este noveno encuentro, que es la que vamos a hacer a continuación. Así que los invitamos a quedarse. Muchísimas gracias a todos.